Uno puede pensar que el aprendizaje de separar la basura orgánica y la basura inorgánica ya es una práctica vieja. Y no es cierto. Parece ser que la mayoría de los ciudadanos no la cumplen. Y entonces plantean problemas en el manejo de la basura para quien se ha hecho cargo de este, como son los ayuntamientos. Ahora ha surgido en Xalapa, y seguramente va a hacer eco en otros ayuntamientos, la insistencia y la reeducación para que las personas separen la basura una de otra y faciliten el trabajo de la recolección que por la ley municipal se ha convertido en una obligación de los ayuntamientos. Entonces, esta es una nueva, vieja enseñanza. Es bueno el recordatorio de separar la basura, reciclar la que perdura, degradable al digestorio. El reclamo perentorio que hace el nuevo ayuntamiento tiene al cabo buen sustento, nacido de la cultura. No ahogarnos en la basura, ni de afuera, ni de adentro.